te invitamos a escuchar Contrapunto. Hola, buenas tardes. Una edición más de Contrapunto aquí en www.radiotierra.cl. En esta oportunidad con una mujer candidata ya formal a alcaldesa por Quinta Normal. Se trata de la abogada Cecilia Fernández, candidata independiente además. Muchas gracias, Cecilia. Sabemos que este tiempo es un tiempo precioso para ti, de contacto directo con tus futuros electores. Así que gracias por acercarte a esta Radio Tierra. Gracias a ti, Perla, por la invitación. Cecilia, en tu presentación tú haces mucho énfasis a implementar la democracia participativa en la comuna. ¿Qué entiendes tú por democracia participativa? Mira, la democracia participativa la entendemos como un tema probablemente un poco amplio, porque en nuestra comuna, en Quinta Normal, la gente está muy carente de participación. Para nosotros, uno de los ejes principales de gobierno comunal es la democracia participativa. ¿Y cómo los queremos hacer participar a todos los quintanormalinos? Es dentro de los barrios. Nosotros necesitamos recuperar y entregar a cada ciudadano de Quinta Normal la identidad de su barrio. Y dentro de los barrios, la gente va a participar, ya sea en temas de educación, de cultura, deporte, y su opinión sí va a importar. Vamos a trabajar con ellos, viendo los problemas principales de cada barrio, y además que entre ellos surja cuál es la solución. La implementaremos y trabajaremos en conjunto. Ahora, se ha avanzado un poco en algunos mecanismos de participación. No sé si están debidamente formalizados todavía, pero han habido consultas, por ejemplo, para presupuestos participativos, que es todo un ámbito de trabajo que tuvo lugar en... Yo lo primero que aprendí, que vi y que conocí sobre presupuestos participativos fue en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, en que la ciudadanía de cada localidad podía, después de un proceso de trabajo, de diagnóstico, incidir directamente en el presupuesto de la municipalidad. ¿Tú has considerado eso también como una posibilidad? Mira, actualmente, de acuerdo a nuestra legislación, no es posible en cuanto al presupuesto. En el caso concreto de Brasil, su normativa en ese sentido es distinta, pero lo que sí, nuestro primer paso puede ser el que el gasto municipal sea público. La transparencia tiene que ser real y efectiva. No sacamos nada con tener una ley de transparencia si realmente no se implementa. Y en Quinta Normal no se ha implementado como corresponde. Por lo tanto, además de la transparencia, necesitamos que el gasto público sea conocido por los ciudadanos, que todos sepamos en qué se está gastando el dinero del municipio. Y luego de eso, yo creo que podríamos pasar a una segunda etapa en que en el presupuesto exista la participación de los ciudadanos. Uh-huh. Y ahora los mecanismos estos de consulta que se han implementado en algunos municipios, por ejemplo, pienso en Peñalolén, que el alcalde incluso salió para atrás en su propuesta y tuvo que darla por válida, por vinculante. ¿Son mecanismos que tú has pensado también? De todas maneras, creo que los plebiscitos comunales son de la esencia de la democracia participativa. Sobre todo el tema de la vivienda. Es muy importante saber si al lado de tu casa o en la esquina de tu casa van a instalar un edificio, porque eso puede hacer aumentar o disminuir la plusvalía de tu propiedad. Por lo tanto, son los vecinos los que tienen que decidir si quieren cerca o no una carretera, una discoteca y precisamente un edificio. Ahora, respecto de la iniciativa de consulta o de plebiscitos comunales, ¿tú estarías por que la propia ciudadanía tuviera posibilidad de tener de presentar sus temas de consulta? De todas maneras, es de ahí donde tienen que surgir los como problemas. Como iniciativa popular de ley, claro. O como iniciativa ciudadana de consulta, en este caso municipal, ¿sí? De todas maneras, sí, son ellos los principales involucrados en el problema. Por lo tanto, como actores relevantes, les corresponde presentar la iniciativa para que luego de eso se puedan tomar las decisiones. Uh-huh. Bueno,
Hemos asistido en las últimas décadas a un retroceso muy importante del lugar del Estado en la sociedad chilena. La educación pasó a manos municipales, la salud pasó a manos municipales. No le pongo signo negativo, pero sí fue acompañado de una fuerte disminución en los presupuestos, ¿no? Tanto para salud como para educación. Y bueno, el año pasado asistimos a las grandes movilizaciones estudiantiles que han continuado durante este año, pidiendo más calidad y pidiendo más presupuesto, fin al lucro, en fin, todas las peticiones que animaron y que animan, digamos, las demandas estudiantiles. ¿Qué has pensado tú en educación en Quinta Normal? Ustedes tienen cerca de 17 colegios. Sí. No tenemos ningún colegio de excelencia académica. Sin embargo, años atrás tuvimos colegios públicos de excelencia académica, como era el Colegio Juan Antonio Ríos, uh-huh. que ahora está absolutamente destruido, con una cantidad mínima de estudiantes. La gente en Quinta Normal no se queda estudiando. Normalmente se van a otras comunas vecinas como Santiago, Providencia, etcétera. Creo que en cuanto al tema de la educación municipal, no resultó no solo en Quinta Normal, sino que a nivel nacional. ¿Por qué, Cecilia? Porque los recursos que se entregan al municipio para la educación no se entregan a cada, finalmente el municipio no los entrega a cada colegio como corresponde. En el camino de municipio a colegio suceden muchas cosas. Por lo tanto, no llega el dinero que necesita cada colegio, no se entrega en la forma que corresponde. Creo que debe ser directamente el Estado, el Ministerio de Educación, el que entregue esos gobiernos o la instancia que corresponda. Uh-huh. Pero no por el municipio, porque ya no funcionó. Si seguimos en manos del municipio, no vamos a lograr una educación de calidad y gratuita como merecen nuestros niños. Uh-huh. O sea, ¿tú crees que los colegios públicos debieran nuevamente estar bajo gestión central del Ministerio de Educación? De todas maneras. Sí. Sí. Ya. Y esto que no resultó, porque igual uno podría pensar desde un punto cero, digamos, sí. A ver, pero puede ser más eficiente descentralizar este monstruo que puede ser un Ministerio de Educación y hacer una gestión local que realmente sea eficiente con los recursos suficientes, como en algunos lugares o en algunos municipios sí han logrado tener colegios de gran calidad. Estoy pensando en Providencia o propio en el liceo, ¿cómo se llama?, el Instituto Nacional, o liceos que de acuerdo a la norma de efectividad, podemos discutir mucho qué es lo que es un buen colegio y qué es lo que es un mal colegio, pero que han logrado tener una excelencia. ¿Tiene que ver con la mala gestión, con un modelo que no se alcanzó a realizar? ¿Con qué tiene que ver, crees? Con mala gestión. Mala gestión. Sí. Te lo planteo en el caso de mi comuna, Quinta Normal. La gestión que se ha realizado en materia de educación ha sido pésima. Hace alrededor de un mes y medio, dos meses, apareció una noticia, todos los medios de comunicación, la Corporación de Educación aún no ha dado respuesta en mi comuna de alrededor de 907 millones de pesos. Por lo tanto, es una seguidilla de noticias de montos muy altos sobre los que no responde ni el director de la Corporación de Educación ni el alcalde. Por eso que en nuestra comuna los colegios han ido de mal en peor. Uh-huh. No tenemos colegios públicos de los que nos podamos sentir orgullosos. ¿Y los estudiantes han hecho presentes, se han manifestado respecto de la situación que se vive en sus colegios? No, más allá de las protestas nacionales, pero no. En particular con Quinta comunales, Normal, no se ha hecho absolutamente nada. En salud, hay también, ha habido también una política de implementación a nivel de municipios, a nivel local. ¿Cómo es la situación que están viviendo ustedes en salud? Nosotros acabamos de perder el hospital que teníamos en la comuna, Félix Bulnes. Sí. ¿Qué significa perder el hospital? El Félix Bulnes es un hospital que
era parte de nuestro patrimonio cultural, sí. ¿Ya? Y el hospital se va en su esencia, en su totalidad, a Cerro Navia, la comuna de Cerro Navia, donde hay terrenos. Van a construir un nuevo hospital. Por lo tanto, se va a construir un nuevo hospital que va a entregar una infraestructura superior a una gran cantidad de vecinos, no solo de Cerro Navia, en Quinta Normal. El hospital Félix Bulnes atiende un número muy alto de gente, muy importante de gente. Por lo tanto, la estructura que va a quedar de este antiguo Félix Bulnes aún no se ha entregado un proyecto concreto. Y eso es lo que quiero trabajar en mi periodo de gobierno comunal. Eso debe ser patrimonial, ¿no? Sí, la infraestructura se va a mantener. Sí, yo lo que propongo en ese hospital es crear un hospital geriátrico. El hospital Félix Bulnes, con maternidad, con postinfantil, con todas las especialidades que tenía, ya no lo vamos a tener. Se perdió por distintas razones. La mayoría de los vecinos hemos creído que el alcalde no luchó lo suficiente por mantener lo que nos pertenecía en la comuna, porque se hubiese mantenido ahí nuestro hospital Félix Bulnes. Sin embargo, ante la decisión ya de gobierno y que no vamos a contar con el hospital Félix Bulnes, lo que yo propongo es que podamos en esa infraestructura crear un hospital geriátrico, porque Quinta Normal tiene una población muy alta de adulto mayor. Por lo tanto, ¿qué más cómodo que tengamos a nuestros adultos mayores ahí en ese hospital cerca de sus familiares? ¿Y este hospital geriátrico, un hospital que dependa del Ministerio de Salud? Que dependa del Ministerio, sí, porque no es. Y aprovechar la infraestructura del Félix Bulnes actual, Hay parte del Félix Bulnes que se ha rescatado, que no quedó deteriorada después del terremoto, y en lo que nos quedó, que podamos establecer este hospital geriátrico. Bueno, Quinta Normal es una de las zonas más antiguas de Santiago, una zona patrimonial. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan con el terremoto? Hubo mucho deterioro en la zona de Quinta Normal, entiendo por la construcción de adobe, en fin, pero ¿cuáles son los principales problemas de segregación social, de desigualdad? ¿Cuál crees tú en tu diagnóstico que son los problemas claves de la comuna? Mira, respecto al terremoto, efectivamente, Quinta Normal tuvo un deterioro muy grande. Son alrededor de 800 familias las que se vieron afectadas en sus viviendas directamente, y 800 familias que obtuvieron el subsidio post terremoto y que hasta el día de hoy no les han reconstruido. O sea, aún mantienen sus casas, muchas casas se mantienen exactamente como al día siguiente después del terremoto. Lo único que se hizo fue retirar los escombros. Por lo tanto, ese es un problema gravísimo que tenemos, sobre todo en estas épocas de invierno, con lluvia, en que la gente tiene en sus techos nylon, frontis de sus casas están con nylon tapado. Entonces, el municipio no ha entregado ninguna respuesta a eso. Se entiende que hay un problema con la EGIS municipal, que tampoco ha podido responder a los dineros que le entregó el Serviu, por lo tanto es un problema aún no resuelto para entre 600 a 800 familias que persiste ese problema. Y un problema puntual que tenemos en la comuna en este momento es el tema de las áreas verdes. Quinta Normal tiene pocas áreas verdes. Tiene su quinta. La Quinta Preciosa. Normal no es de Quinta Normal. ¿Es de Santiago? Es de Santiago. ¡Wow! Sí. Ya peleen por tenerla, vos. Si está ahí. Quinta Normal no tiene los recursos para mantener esa parte de la Quinta Normal que antiguamente nos perteneció. Por lo tanto, las pocas áreas verdes que tenemos, tendríamos que mantenerlas en perfecto estado. Y sabes que como es una comuna muy antigua, tiene tremendos bandejones. A continuación de la vereda viene tremendo bandejón. Por lo tanto, esos espacios, que si bien no nos van a dar para construir plazas en cada uno de ellos, pero por lo menos el hecho de hermosearlo, de verlos verde, con arbolito, eso ya cambia la calidad de vida de la gente. ¿Cómo se llama el avance de la de las inmobiliarias ha llegado hasta Quinta Normal, o no? Ha sido enorme. Como somos una comuna vecina a la comuna de Santiago. Está muy bien conectada, además Quinta Normal tiene dos estaciones de metro. De metro, Lourdes y Blanqueado. Y tenemos además autopistas
que pasan por Quinta Normal. Mm. Por lo tanto, la conectividad que hay es tremenda para distintas. Tú de Quinta Normal puedes llegar a Arica y a Punta Arenas. Está ahí mismo la autopista. Dime una cosa, ¿y cuál es tu visión sobre el avance inmobiliario en una comuna como Quinta Normal, que es una comuna, como decíamos, que tiene mucho patrimonio arquitectónico, una comuna antigua del viejo Santiago, de la construcción en bajo, de las casas de fachada continua? ¿Cómo podemos preservar eso, Cecilia? Se ha perdido muchísimo, se ha perdido, no se ha tomado en cuenta la opinión de los quintanormalinos. Uh-huh. Y creo que se ha cometido un gran error con la explosión inmobiliaria que se ha realizado en la comuna, porque perdimos de vista el que Quinta Normal lograra ser una comuna sustentable. Tuvimos la oportunidad, con toda esta expansión inmobiliaria, de haber logrado un ecobarrio en Quinta Normal. Y no se ha hecho. No se le han pedido condiciones mínimas a las constructoras para mantener áreas verdes, sino que todo lo contrario. Tú pasas de un mes para otro en un barrio y te encuentras con una tremenda villa. Por lo tanto, eso creo que ha ido en desmedro de la calidad de vida de los quintanormalinos. Quinta Normal antes no tenía taco, no tenía problemas de inundación y de alcantarillado. Y ahora este último invierno ya lo tuvimos, el año pasado, y este invierno que no ha llovido nada, no nos hemos podido dar cuenta aún, pero ya estamos empezando con esos problemas. Tuvimos la oportunidad, porque Quinta Normal tiene terrenos enormes, de haber realizado con los mismos recursos barrios que sean sustentables, haber entregado mucho más al Quinta Normalino la educación para generar en los mismos patios de los vecinos sus pequeñas huertas. Y eso no se ha hecho. Se han comprado 4 o 5 casas antiguas, grandes, y han plantado ahí un edificio. Bueno, eso es lo que pasa en todas las comunas de Santiago, lamentablemente. Pero podríamos haberlo hecho distinto, sí, claro, con otros recursos, con otro tipo de energía, por ejemplo. Oye, dime una cosa, Cecilia, tu candidatura es una candidatura independiente, sí, independiente de los partidos políticos. Sí. Tuviste que reunir las firmas, sí, tuviste mucha acogida en tu barrio. ¿Cuál ha sido tu trayectoria en términos de organización ciudadana en Quinta Normal? Mira, yo soy la cuarta generación viviendo en Quinta Normal. Mi familia llegó a Quinta Normal antes de que se llamara Quinta Normal, era antiguamente la comuna de Barrancas. Uh-huh. Por lo tanto, mi familia es muy conocida en la comuna y yo estudié, realicé mi práctica y mi parte profesional la he desarrollado en Quinta Normal. Y además de eso, hace ya un tiempo fundamos una corporación, Te Defiende. Y es una corporación que está enfocada a la defensa y a la promoción de los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, la cercanía con la gente de mi comuna ha sido mucho por la parte legal. Orientar a las mujeres violentadas en su familia, orientar a los trabajadores de distintas empresas. Entonces, esta candidatura es una candidatura ciudadana, que surgió desde las bases. Surgió desde el ciudadano de Quinta Normal. ¿Cómo se organiza? ¿Cuáles son las principales organizaciones que hay en Quinta Normal? ¿Se organizan por defensa de los barrios, por grupos de mujeres? ¿Cuál es lo principal que existe? Principalmente juntas de vecinos. Juntas de vecinos. Sí, ya. Principalmente, o sea, juntas de vecinos. Lo más tradicional. Lo más tradicional, juntas de vecinos, los centros de adulto mayor, centros de madre, clubes deportivos. Esa es la principal organización territorial que existe en la comuna. Dime una cosa, la actual gestión, el actual alcalde, ¿tiene varios periodos como alcalde de Quinta Normal? Dos periodos y medio, sí. ¿Y va de nuevo a la reelección? Él no va la hija esta oportunidad. Ya, sí. Ya. Ha habido problemas ahí en su gestión, ¿no? ¿Tú contabas algo? Sí, han habido muchos problemas en su gestión, tanto en materia de salud, de educación, deporte. En general, el descontento de la gente es muy grande. Y es la misma gente la que lucha porque se vaya esta familia
que me han solicitado que surge esta candidatura ciudadana. Ahora, nosotros nos topamos con un problema muy puntual que yo no sé si se repite en otras comunas, me da la impresión que no. El actual alcalde se llama Manuel Fernández Araya. Y mi primer apellido también es Fernández. Sí. La hija de él también es Fernández. Por lo tanto, vamos a ser dos mujeres y las dos con apellido Fernández. Sí, tú tienes una gigantografía ahí que dice, no, yo no soy la hija del alcalde. No soy familiar del alcalde. Claro. Claro, porque la gente me confundía. ¿Incide? De todas maneras, ¿sabes tú? Porque es un electorado, o sea, enfrentamos la mayoría de las comunas y en la mayoría de Chile, digamos, un electorado muy despolitizado, muy que no sabe mucho de qué se trata, quién es uno, quién es otro. Además, ahora hay como, no sé, como 6 pactos de votación para los concejales. ¿Tú tienes alguna afinidad a todo esto con alguno de los pactos que se han inscrito para concejales? Ninguno. Nosotros no excluimos a los partidos políticos, sino que el concejal que tenga la misma línea de nuestro programa, conozco a varios de los candidatos a concejales y a varios concejales de la comuna. Yeah. Por lo tanto, nosotros encantados de poder trabajar con cualquier candidato. No excluimos ni por partido político, ni credo religioso, ni sexual, absolutamente nada. El equipo de nosotros es absolutamente transversal. Ahora, extrañamente, la gente en la comuna conoce mucho el nombre del alcalde porque han tenido mala experiencia con la gestión municipal. Entonces, a mí me pasaba que cuando entregaba mi propaganda en la calle me decían, Fernández, no quiero nada con los Fernández. Y tenía que explicarles, no, yo no soy familiar del alcalde, soy de otra familia. Y ya era un disco rayado. Entonces dije, toda mi propaganda le vamos a poner, no soy familiar del alcalde. Y ha resultado muy curioso en la gente, y muchos ahora me reconocen en la calle, usted es la que no es familiar del alcalde. Oye, Cecilia, ¿tú crees que va a votar más gente en esta elección? Sí. ¿Por la inscripción automática? Pienso que los jóvenes. ¿Tienes un objetivo de atraer votación primeriza, digamos? De todas maneras, nosotros estamos trabajando mucho con la gente joven, porque el adulto ya ha votado, ya tiene un par de elecciones a su haber, por lo tanto, tiene esa educación cívica bastante arraigada. Pero el joven, en que su primera elección, lo más probable es que no esté interesado. Sin embargo, hemos trabajado muchísimo con la gente joven en eventos juveniles y en demostrarles a ellos que nuestro proyecto los incluye, absolutamente. Dime una cosa, hay pocas candidatas mujeres y aquí coincide que hay dos. Sí. Y hay una mayoría de mujeres en la comuna de Quinta Normal, que es un poco más alta que a nivel nacional, digo. ¿Cómo ves tú la participación de las mujeres en la política? Porque estamos hablando de política, no partidista, pero sí de política. A nivel nacional, creo que las mujeres estamos participando mucho en política. El problema que tenemos es la ley de cuotas. Que en Chile es lamentable que no tengamos esa ley de cuotas. ¿Tú estás por una ley de cuotas? Pero de todas maneras, y me molesta mucho que no se haya legislado al respecto. Encuentro que es tremendo que acá en este país no la tengamos. Sin embargo, en Argentina, en Perú, tenemos ley de cuotas. Por lo tanto, una vez que se legisla al respecto, sí va a haber una participación mayor de las mujeres. Ahora, yo siento que las mujeres en la calle sí opinan tremendamente y mucho más que los hombres. Incluso se hacen partícipe, me preguntan a mí mucho más el programa las mujeres que los hombres. Los hombres se dejan llevar por el partido político, por lo que escuchan de sus mismas mujeres, pero las mujeres sí investigan cuáles son los candidatos que van. O sea, hay más... quizás por la cercanía que significa un gobierno local. Sí, de todas maneras. Y son las mujeres las que van al municipio, solicitan ayuda para sus hijos en los colegios, en cultura. Son las que motivan a una familia si hay una obra de teatro, si hay un grupo musical, para que puedan ir al lugar. En Quinta Normal se nota mucho fuertemente el matriarcado. Además que es una de las comunas que tiene un número muy alto a nivel nacional de mujeres jefas de hogar.
Entonces, ellas están muy comprometidas con el tema político en la comuna. Estamos en una radio comunitaria, la Radio Tierra. ¿Qué has pensado tú sobre las comunicaciones comunitarias? ¿Qué rol, qué papel podrían jugar en tu gobierno comunal? Esencial. Yo necesito que en nuestra comuna tengamos una radio en el municipio. Allá tenemos una radio, sí. Sí, que se entregó ahora a Hace Quinta, una asociación de comerciantes y empresarios de la comuna. Ya. Siento que esa radio tendría que haber permanecido en el municipio, como estaba funcionando. Uh-huh. El diario también es un diario que tiene una circulación muy poco masiva. Hay que pelear por espectro para radios públicas. De todas maneras. Sí. De todas maneras, necesitamos que en la comuna existen algunas radios de la Iglesia Evangélica, que son bastante escuchadas en la comuna, pero es muy importante la comunicación. Radio comunitaria, radio de las organizaciones sociales que están llevando adelante y sustentando tu candidatura. ¿Por qué no? De todas maneras, necesitamos, pero no tenemos en este momento en la comuna radios comunitarias. ¿Hay una concesión, solo una concesión de radio comunitaria? Solo una. ¿Solo una? ¿Y el resto? Es esta que me dice, claro, tú de los comerciantes. Sí. Sí. Que se entregó hace muy poco tiempo a esta asociación de comerciantes. Y la otra es la radio que de la Iglesia Evangélica. Claro, que sí. es una dirección muy sesgada, ¿no? Claro. Ahora, supongamos que sales elegida alcaldesa de Quinta Normal. Tú no tienes un respaldo partidario detrás. ¿Cómo vas a constituir tus equipos de trabajo, tus equipos profesionales de trabajo? Mis equipos de trabajo se van a constituir de la misma forma como se han constituido ahora en campaña, que son equipos transversales, multidisciplinarios. Ahora el... ¿Tú podrías tener un director de obra de Mujeres Cristiano y un director de la Corporación de Educación Comunista, por ejemplo? Ningún problema. No tenemos ningún problema en trabajar con gente que tenga distintas ideas políticas. O independientes también, ¿no? Claro, ¿Y claro. ¿Y cómo los van a elegir? ¿Lo vas a elegir por alta... ¿Cómo se llama esto? Concurso. Por concurso, sí. Por alta administración pública. De todas maneras, para mí es muy importante el currículum de la persona para saber de qué forma él se va a poder desempeñar. Pero acá necesitamos profesionales, no ese compromiso con los partidos políticos en que el dinero que ellos te entreguen, finalmente hay que devolverlo y todos sabemos eso, que se devuelve con cargos posteriormente en los municipios. Eso no, aquí no va a suceder. ¿Y cómo estás financiando tu campaña? Porque esos son como los temas, digamos, más... cómo se financian las campañas, está todo el mundo, está todo estandarizado. Se dice que un senador cuesta no sé cuántos millones, un diputado no sé cuánto y un alcalde no sé qué. Mira, ¿cómo estás haciendo tu campaña y cómo estás transparentando los fondos públicos? O sea, los fondos con los cuales estás cubres tú. Nosotros lo hemos hecho de una manera bastante inteligente. Hemos utilizado mucho las redes sociales para llegar a la gente joven. ¿Qué es Facebook? Claro, Facebook. Yeah. Twitter, la página la creó un amigo publicista que trabaja con nosotros, el diseñador. Por lo tanto, en eso nosotros no hemos invertido recursos. Y todo lo que es la gráfica en la calle, hemos obtenido donaciones de distintas empresas. Yeah. Empresas que han entregado unas en mayor o menor cantidad porque creen en este proyecto de candidatura. ¿Y esos aportes ustedes los transparentan? De todas maneras, porque tenemos que llevar una contabilidad simple en época de campaña. Así es que tanto los gastos como las donaciones tienen que quedar contempladas en la contabilidad. ¿Y hay mucho desnivel respecto de las otras campañas? Bueno, se supone que la campaña todavía no empieza, no puede empezar hasta un mes antes de la elección. ¿Hay mucho desnivel? Económico, sí, de todas maneras, porque los partidos políticos entran con una tremenda máquina de propaganda callejera. En el caso de nosotros hemos hecho algo bastante particular. Como los recursos que tenemos no son muchos, hemos instalado toda nuestra propaganda en casas, locales comerciales y empresas autorizadas de la comuna. A la fecha tenemos más de 500 propagandas que se han instalado en casas y locales comerciales. Yeah. No vamos a instalar en poste.
porque no tenemos dinero para estar reemplazando la propaganda que nos rompan en los postes. Uh-huh. Además que el compromiso con la familia que te autoriza a instalar una propaganda es muy cercano. Ya, o sea, no les pagan ustedes. No, nosotros no le pagamos absolutamente a nadie, y la gente llega sola al comando a ofrecernos su casa, su local comercial, para instalar la propaganda y demostrar que están apoyando una candidatura ciudadana. Tú has mostrado mucha cercanía con la candidatura también de Josefa Errázuriz de Providencia, que también sustenta una candidatura independiente. ¿Cuáles son los lazos que hay ahí? Con Josefa hemos trabajado bastante cerca. Ella me acompañó el día que yo inscribí mi candidatura y yo la acompañé al día siguiente, el día que ella inscribió. Y queremos, obviamente, una vez que seamos alcaldesas, ella en Providencia y yo en Quinta Normal, generar alianzas. ¿En qué sentido? Generar alianzas en temas culturales. De una comuna bastante con bastantes recursos y una comuna más con menos recursos, claro. Yo creo que lo más probable es que nosotros vamos a necesitar y a requerir mucho más a Providencia. Pero tengo toda la confianza que con nuestra querida Josefa vamos a obtener ese apoyo y mucha orientación en el tema, por ejemplo, de educación, que Providencia nos lleva una delantera tremenda. Así es que solicitarle bastante ayuda en el tema de educación y cultural. Necesitamos acercar a nuestros niños, a nuestros colegios, a la cultura que tienen en Providencia. Bueno, Cecilia Fernández, candidata independiente por la comuna de Quinta Normal, muchas gracias por tu visita a Radio Tierra y mucho éxito también en tu campaña. Gracias, Perla, encantada. Hasta aquí la edición de esta semana de Contrapunto.